Buenas, buenas, bienvenidos a otro video del canal. Hoy vamos a ver cómo enviar dinero mediante lo que es Mercado Pago. Observamos que en nuestro caso hicimos una compra de un electrodoméstico y nos piden, ya que ellos son agentes de percepción y retención de ingresos brutos, un restante de unos 200 y pico de pesos en forma adicional. Nos aclaran que hagamos ese envío a un mail que nos proveen, que no usemos la aplicación, en cambio sí la computadora. Nos dan un video para mirar a nivel instructivo y que después de realizar la operación o el envío nos metamos acá otra vez a los mensajes y les digamos el número o les peguemos el número de pago. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir a Mercado Pago, vemos la parte de nuestras actividades, también en el dinero invertido disponible que nos queda, nos resta en la cuenta, y observamos que a la izquierda tenemos un menú. Este menú tiene una parte en donde tenemos que ir a enviar dinero y luego de ahí vamos a entrar a una parte en donde nos preguntan, nos dan dos opciones, una es proveedores y otra es familiar o amigo. En este caso va a ser la segunda, ya que es a una sola persona. En el primer caso sí es a varias personas. Copiamos el mail, que es lo que nos dieron en el mensaje, el importe, podemos o no aclarar, y creo que esta es la parte más importante del video, a nivel comisiones, que es lo que se pregunta mucho. Sí, se generan, hay comisiones que pagar si usamos la tarjeta de crédito, que es un 7 y pico por ciento, que me parece una enormidad. Así que lo que vamos a hacer en este caso es optar por la tarjeta de débito. Si no me creen, ahí a la derecha dice comisión 7,25 incluso, o sea, de 200 y pico de pesos tenemos que pagar 15 pesos, cosa que por supuesto cada uno es libre de hacer lo que quiere con su dinero, pero me parece que regalarle dinero de esa forma a esta empresa, no, yo no lo voy a hacer. Entonces elegimos la tarjeta de débito asociada, además es una operación que, bueno, como dijimos, no tiene comisiones. Todo esto es inmediato. Esperamos un poquito que tome la operación. Hoy es día domingo, así que no hay problema, se puede operar las 24 horas del día. Nos da un número de operación, por si nos pasamos de largo, como es en mi caso. Volvemos, vamos al historial, a nuestra actividad, a nuestras operaciones. Copiamos el número y en este caso se lo adjuntamos en el mensaje. Esto puede ser tanto para una empresa como, por ejemplo, para amigos, conocidos, lo que nosotros querramos. Espero que te haya gustado el video, te haya aclarado las dudas. Suscríbete, dale un like y estate atento a nuevos videos del canal. Chau, chau, gracias, hasta luego.